Quiero enseñarte a Damián ahora mismo en la corte antes de empezar a hablar. Míralo en la corte para que te des cuenta. Aquí sin emociones, en la corte. Échate esto. Ay, Mindy vieja. Mira aquí. Por dos casos. Un primero es por una orden de arresto por no registrarse como lo requería la ley. The second case is from October 3rd of 2024. The charge is second degree murder, attempted tampering with physical evidence, and possession of a firearm by a convicted felon. El segundo cargo es del 3 de octubre del 24, asesinato segundo grado, intento de alterar las pruebas físicas y portar arma de fuego por una persona ya condenada de delitos mayores. Sir, can you afford to hire a lawyer to represent you in this case? Señor, ¿usted consta con el dinero para contratar a un abogado privado que lo represente en este caso? No. No. I will appoint the public defender's office for you. Voy a It will be nombrar invoking. a los abogados de oficio que lo representen. We'll be invoking Mr. Valdez Gallos's right to counsel and his right to remain silent. Invocamos el derecho que el señor Gallés tenga a derecho a un abogado y guardar silencio. But state, with regard to the second degree murder charge, is that the correct charge? It looks like he shot him in the head and then dragged his body and put him in a vehicle, and the victim subsequently died. Isn't there intent to kill? Wouldn't that be an attempted for? I mean, wouldn't it be a first degree murder charge? La juez le dice a la fiscal, dice, lo acusan de asesinato segundo grado, pero aquí dice que le disparó en la cabeza y después lo arrastró hasta el vehículo, que no sería asesinato primer grado. So, Judge, I don't know if we have enough evidence. Señora, usted lo han arrestado por dos casos. Un primero es por una orden de arresto por no registrarse como lo requería la ley. La tipa quiere que le den pena de muerte porque en primer grado tú eres culpable y lo más seguro es que vaya para la silla eléctrica o no sé, para la inyección, no sé cómo será en Miami, pero esta cosa quiere que lo que le metan hecho un bimba. Señores, en estos momentos tú lo ves sedadito ahí, tú sabes, ya se vea que se le acabó su vida ya. Pero estamos hablando de un tipo que le puede meter un tiro al altar y él va ya, tú estás bravo, está en el hombro, pan, en una pierna, pan, no sé, en el brazo, pan, no, en la cabeza, pum. Señores, estamos hablando que los casos que tiene, para que lo entiendan en español, uno es por asesinato en segundo grado, porque obviamente no se lo ponen en primer grado, porque es más difícil probar que el tipo premeditó todo y demás y demás y demás. A pesar de que actuó ya con una premeditación luego del asesinato, porque ahora te voy a explicar por qué, realmente para probar que él planeó el asesinato está, tú sabes, está un poco difícil y se le puede complicar, tú sabes, a fiscalía, a la mecánica y obviamente facilitarle la defensa al hombre. Pero esto me tiene un cargo de asesinato en segundo grado. Tiene otro que es intento de manipular evidencia. O la manipuló, vaya. Tiene otro que es de posesión de arma, siendo él un convicto. Dime, cuéntame. Más el otro de estar con la menor y bam, 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 que no se presentó, tú sabes, a reportarse y demás, demás por las cosas. Señores. Este hombre que tú ves ahí, cará, está así todo dulce y todo sabroso. Ese hombre, en menos de un minuto, le metió un pepazo al tanque en la cabeza. El tanque llegó allí a las 5 y 24 de la mañana. Por cierto, está que el hombre, ¿qué tú hacías ahora en la calle, chico? ¿Haciendo qué? ¿En la casa de quién? Bueno, el tanque llega allí a la casa de Damián a las 5 y 24 de la mañana. Escucha, a las 5 y 26 ya el Tiger era un cadáver. Escucha, ¿tú sabes lo que hizo Domián después que le metió el trastazo al Tiger? Coge al Tiger, sale por otra puerta que no es por la que estaba el Tiger, sale por otra puerta, arrastra al Tiger por los tobillos. Lo monta en la parte del carro, que el tamaño que tiene Damián, no sé cómo hizo eso, pero bueno, ya. Después vamos para allí y vamos a hablar de eso. Pero lo coge, lo sube al carro, el tipo sangrando con un pepazo en la cabeza. ¿Tú sabes qué hizo Damián? Después que está en el carro, se dispone a limpiar evidencia.
Escucha bien. Después que limpia la evidencia, o sea, sangre y demás y demás y demás, según dice la policía, ¿no? De ahí coge, se cambia la ropa. Te digo más, él no desayunó porque seguramente la jeva estaba durmiendo y a esa hora no podía hacerle desayuno. O a lo mejor estaba ocupada en otra cosa o alguien está hablando. ¿Qué bola con este tipo? ¿Tú crees que ese hombre tenía intención de salvar al Tiger? ¿Va porque se arrepintió algo de eso? No, porque el que quiere auxiliar a alguien, ahí mismo se monta. Si tiene miedo que lo coja la policía porque el tipo te van a parar en cosas, bueno, se monte en el carro y lo deja en el hospital o lo que sea. No. Él limpió la escena. Se puso otro pulovito para ver ese cookie. Y de ahí entonces, es que coge el carro y un viaje de 15 minutos se convierte en un viaje de más tiempo porque dicen que dio vuelta y vuelta por el hospital hasta que decidió dejarlo allí. ¿Qué bola? ¿Alguien me puede decir a mí que ese hombre tiene o tenía la intención de salvar la vida de Tiger? ¿De que se arrepintió? No. Él limpió la evidencia. De ahí cuando se cambió el pullover. Con el Tiger en el carro, señores, ya desangrándose. Un tiro en la frente. No juegue. No, pero eso. Ese tipo no tenía intención ninguna de salvarlo, que me disculpe que crea en el mejoramiento humano y crea lo que le dan. Ese tipo se le fue la musa por completo. Por un hombre que se le apareció en la puerta, en las condiciones que sea. Si hay una reja por medio, no, aquí nadie va a hacer nada. A no ser que se hubiera visto amenazado por un timbre, que ya esa parte sí no puedo hablar ahí. Entonces, el LQQD, ten cuidado. Lo lancen para primer grado porque realmente se merece lo peor, porque este hombre hizo lo peor, señores. Un agente desangrándose con un tiro en la frente, dado por él mismo en el carro, el hombre limpió y después se cambió de ropa. Que me disculpe cualquiera, eso está fuerte, 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 fuerte. Como dice aquí Ruth Copa, la cárcel no es cuerpo muerto. No, realmente la cárcel no va a volver al Tiger. Pero por lo menos que pague, yo creo que eso sí es un aliciente. Tiene que pagar el muerto. Y toda la cosa que hizo que no ha pagado. ¿Entiendes? O sea, aquí, pero aquí, nada, pero Alejo estaba pendo loco. Pero aquí, si ya le tiró a la cabeza, ¿qué quiere que haga? No, espérate un momento. Yo no quiero que haga nada. Sino que hay mucha gente que dice que se arrepintió, que quería salvarlo. No. Él no quería salvar a nadie. Él lo que estaba era allá para salir de ese muerto, como aquel que dice, ¿no? Y dejarlo en un lado por ahí. Y no en su casa, obviamente. Él no quería salvar a nadie. Él lo que hizo fue para salir de eso una vez. ¿Entiendes? Él no quería salvar a nadie. No, porque la gente, no, lo quería salvar. Que a lo mejor, porque no sé quién. No. Él lo que quiso salir del muerto, sacarlo de su casa. Él no quería salvar a nadie. Este hombre, bueno, ya está en el lugar que ya está en el lugar que es. Pero ten cuidado, le metan primer grado. Pero bueno, en el momento lo que tiene acusación de segundo grado. Aquí lo interesante es que de momento no se está hablando de los motivos del crimen. Y esto viene grande porque obviamente es la palabra de él contra la de nadie. Porque el Tiger ya no está presente para desmentir o afirmar lo que él va a decir. O sea que puede ponerse de acuerdo con su abogado y formarla rico. Y quién sabe cómo pueda salir esto en cuanto al crimen. Pero como quiera va a pasar mucho tiempo en prisión. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre tenía un arma de fuego siendo un convicto. Tiene la causa de no presentarse por la muchachita. Y también tiene la causa de andar con un cadáver por todo Miami, haciendo no sé qué cosa, después de haber limpiado la escena del crimen y de haberse cambiado el pullover. No sale. Dice aquí Wolf View, gracias por el superchat. Dice aquí, yo quisiera saber el motivo. ¿A él le pagaron para matarlo? Oh, bueno, no sé, no podría decirte. Él también lo llevó a un hospital lejos. Ah, porque había hospitales más cerca. Bueno, a lo mejor tú sabes, a lo mejor no quiso dejarlo tan cerca de su casa. Hubiera sido
Habría sido sospechoso, pienso yo también, ¿no? Pensando ya como, no sé, metiéndome en la mente de un criminal de esta índole, que no es jamón. Está enredado el tipo, está enredado y eso lo busco. ¿Sabes qué? Haría. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ah, oye, borrate el mensaje, compadre. 100 años de prisión. No, va con vida porque hazte cuenta que le demuestren que fue defensa propia. Lo dejaste con el tiro en la cabeza, no llamaste a nadie, le diste un paseo por todo Miami. No, usted acabó. Usted acabó. Pero el hecho es que no mencionan todavía el motivo del crimen. Y va a ser su palabra contra la de nadie, porque el Tiger está muerto y no puede desmentir o hacer nada para eso. No puede, no puede. No puede hacer nada para eso. No puede hacer nada. Es lo normal. No puede hacer nada para eso. Nada, 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 nada de nada. Esto es lo más parecido a un crimen horrendo. Porque tú sabes que tú estás limpiando algo con un hombre en tu maletero, desangrándose, señores. No, yo no sé, entre más lo digo, más loco me quedo. Entre más lo digo, más loco me quedo. O sea que aquí nadie diga que lo quería salvar. No, 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 no. Si tú quieres salvarlo, se monta en el carro y se va. Olvídalo. Olvídalo, 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 olvídalo. Bueno, ya básicamente está que tuvo una hora con la bala en la frente, o sea, herido de bala, desde las 5 y 24 que llegó a la. No, desde las 5 y 26 que recibe el disparo hasta la hora en que ya simplemente lo encuentran, en la zona, que fue como a las 6, 6 y pico también. Bueno, el hecho es que ya llegó a Miami, ya entró a sistema y ya está enmarañado. Sí, mira, te voy a enseñar la ficha del hombre para que vea que está completico, Camagüey, Florida y Morón. Completo, espera un momento. Te lo voy a poner, mira aquí. Mira aquí, mira. Ahí está la ficha, mira. Aceré, madre, hermano, tú sabes, aceré, herido de bala, hermano, tirado un carro atrás, aceré, tipo un degenerado. Bueno, ahí está la ficha, ahí está la ficha. El cargo es, bueno, murder in second grade, o sea, asesinato en segundo grado, es weapon, o sea, como aparece con un arma, algo así, ¿no? Y, o el cargo también por, ah, por, ajá, por tampering with physical evidence, o sea, escondiendo evidencia o transformando evidencia, y dice aquí una fianza de 2.500, pero olvídense que eso por gusto. Dice aquí otro cargo más de arma de fuego, siendo un convicto, allá tú sabes. Y más otro cargo más del arresto, de no sé qué cosa. Dice Alejo de PIN, pobrecito, coño, hacer entonces, edifica menta, fuerte menos, el tipo no tiene ningún perdón de Dios, el tipo está jodido menos, el tipo está jodido en la cabeza, ser, ¿entiendes? Tipo ya está jodido y va para el lugar que hacer, el que más la hace, más la acaba. Está que la acabó más por estar inventando y va para el cementerio, pero él tiene que ir para la prisión. Y ahí no puede salir más porque, serio, mire ese tipo, pero estos carguitos aquí, en Cuba él tiene 1.500 millones de cargos. Ese hombre ya, hombre, no, él perdió ya el amor por la vida de la gente, él lo vendió. Tranquilo, que él perdió el amor por la vida de la gente, él lo vendió, 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 vendió. Él lo perdió completo. Vía de cualquier cosa que él perdió el amor por la vida de la gente. Lo perdió todo. Y por eso está donde se merece. Ya es sencillo. Ahora, si van a aparecer más personas o no, yo no sé porque la policía no está interesada en decirle a más nadie. Porque obviamente al que no digan, tiene que estar colaborando obligado. Y gracias a la colaboración es que encuentran a Damián en Nueva York. Y nada, ya está allá en Miami. Ese juicio se va a poner grande. Ese juicio va a ser grande. Gente protestando afuera. No, ese juicio va a estar durísimo. Ese juicio. Ay, mira. Ese juicio va a estar criminal. El hecho fue que ayer fue arrestado Damián a las 6 y 15 y ya a las 7 y 15, creo, más o menos por ahí, ya estaba en el sistema. Así que ya está metido completo. Óyeme, gracias a todos los que están aquí. O sea, aquí esos minutos solo yo sabe lo que vivió. Muchachos, no, viene de eso. Apoteósico, nadie se merece eso. Es sencillo. Nadie, nadie se merece eso. Nadie, 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 nadie se merece eso. Convídalo. Nadie se merece eso. Nadie.
Nadie, de verdad. Déjame ver qué más puedo encontrar por aquí acerca del hombre, a ver. Sí. Ya. Gracias. Ya lo cogí ya. Oye, sí, señores, la mejor comida de Houston. La mejor comida de Houston está en Daisy Bakery. Pruébalo, sazón cubano es bueno. Ya, llamando al 832-297-4461 en Houston, te frenan en tu casa con todos los metales habidos y por haber. Frenado en tu casa, ¿ok? Oye, mira, mi gente, no es motivo como verlo, motivo que fue. Gracias por estar aquí, puedes compartir, puedes también dar tu like y simplemente avisar de que estamos aquí con todos los metales.